Bienvenido otra vez a Química Divertida, listo para demostrar cuánto sabes de la biología genética. Hoy tendrás que adivinar 25 preguntas en 10 segundos. ¿Estás listos? Ahí vamos. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad básica de la herencia, que contiene la información necesaria para producir proteínas y determina características hereditarias. ¿Qué es el ADN? Tú puedes, lo estás haciendo genial. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que almacena la información genética en los seres vivos y es responsable de transmitirla de generación en generación. ¿Dónde se encuentra el ADN en las células? Te estás avanzando mucho, no te detengas. El ADN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariotas. ¿Cuál es la función principal del ARN? Sigue adelante, lo estás haciendo muy bien. El ARN, ácido ribonucleico, transfiere la información genética del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas. ¿Cómo se llama el proceso de copiar ADN? ¡Excelente trabajo! Estás cerca de la respuesta. El proceso de copiar ADN se llama replicación y es fundamental para la división celular. ¿Qué es un cromosoma? ¡Increíble! Continúa con esa energía. Un cromosoma es una estructura que contiene ADN enrollado y proteínas, encargada de organizar y transportar la información genética. ¿Qué es la mitosis? ¿Tienes esto bajo control? Sigue así. La mitosis es el proceso de división celular que produce dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. ¿Qué son los alelos? Vas por el camino correcto. Sigue adelante. Los alelos son diferentes versiones de un mismo gen que determinan variaciones en características heredadas. ¿Qué tipo de herencia ocurre cuando ambos alelos son iguales? Cuando ambos alelos son iguales, ocurre una herencia homocigota. ¿Qué es un fenotipo? Eres increíble, sigue así. El fenotipo es el conjunto de características físicas observables de un organismo, como el color de ojos o el tamaño. ¿Qué es un genotipo? Va súper bien, no te rindas. El genotipo es la composición genética de un organismo, es decir, los genes que posee. ¿Qué es la herencia dominante? Te estás haciéndolo muy bien, continúa. La herencia dominante ocurre cuando un alelo dominante se expresa sobre un alelo recesivo en el fenotipo de un organismo. ¿Qué es la herencia recesiva? Sigue esforzándote, vas por buen camino. La herencia recesiva ocurre cuando un alelo recesivo solo se expresa en el fenotipo si ambos alelos son recesivos. ¿Qué es la meiosis? Muy bien, no te detengas. La meiosis es el proceso de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas, formando células sexuales, gametos. ¿Qué es una mutación genética? Una mutación genética es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo, que puede afectar su función o estructura. ¿Qué es el ADN recombinante? Lo estás haciendo genial, casi terminas. El ADN recombinante es una molécula de ADN creada artificialmente combinando material genético de diferentes organismos. ¿Cuál es la función del ARN mensajero, ARNm? El ARNm transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas para la síntesis de proteínas.
¿Qué es una célula diploide? Impresionante, continúa con el buen trabajo. Una célula diploide es una célula que contiene dos juegos completos de cromosomas, uno de cada progenitor. ¿Qué es una célula haploide? Sigue así, estás muy cerca del final. Una célula haploide es una célula que contiene un solo conjunto de cromosomas, como los espermatozoides y óvulos. ¿Qué determina el sexo de un ser humano? Lo estás haciendo increíble, sigue con fuerza. El sexo de un ser humano está determinado por los cromosomas sexuales, específicamente la combinación 20 para mujeres y XY para hombres. ¿Qué es el cruce genético? ¿Te estás a punto de terminar? No te detengas ahora. El cruce genético es la combinación de genes de dos organismos para estudiar la transmisión de rasgos específicos. ¿Qué es la ingeniería genética? Lo has hecho genial hasta ahora. La ingeniería genética es la manipulación directa del ADN de un organismo para alterar sus características. ¿Qué es la clonación? Ya casi terminas, estás a punto de lograrlo. La clonación es la creación de un organismo genéticamente idéntico a otro, ya sea de forma natural o artificial. ¿Qué son los cromosomas sexuales? Lo estás haciendo genial, sigue con ese esfuerzo. Los cromosomas sexuales son los cromosomas que determinan el sexo de un organismo. En los humanos, son los cromosomas X e Y. ¿Qué es la terapia génica? Sigue adelante, ya es la última. La terapia génica es un tratamiento médico que implica la introducción de genes correctivos en las células para tratar enfermedades genéticas. Elige tu próximo desafío químico y antes de irte no se te olvide darle like, suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y compártelo con tus amigos.